Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para contarlo en este seguimiento que hacemos en el Mundial de Ciclismo de Pista Categoría Junior en el Velódromo Alcides Nieto Patiño. La más destacada de la Selección Colombia, Juliana Londoño, de nuevo está con nosotros porque ya había estado en el oro y ya había estado en la plata y hoy hicieron una muy buena presentación en la Madison. De manera, Juliana, que nuestra felicitación por todo eso que han hecho para dejar muy en alto el nombre de Colombia aquí en el Velódromo. Muchísimas gracias, de verdad que es un honor para mí haber dejado el nombre de Colombia en lo más alto del podio, pues sí, una alegría inmensa. Bueno, ya hora de los balances, ya estamos en la última jornada, satisfechos me imagino, así como todos los colombianos, porque se consiguen unas medallas que realmente no estaban tan presupuestadas, pero todo indica el crecimiento del ciclismo en esta categoría de nuestro país. Realmente más que satisfechos, es un sueño que cumplí aquí en Cali, en Colombia, pues dejar en alto el nombre del país, poder cantar el himno y escuchando el coro de todos los colombianos, quedo muy contenta. Lo que más le aprendieron a las grandes potencias que fue ustedes, que son primerizas en estos campeonatos del mundo. Que aún falta trabajo, obviamente, más roce, sabemos que son corredoras muy fuertes, que ya están acostumbradas a un nivel así, que pues literal se montan sin miedo a caer ni nada y pues uno tiene que estar al nivel de ellas. ¿Y alguna en especial le llamó la atención como corredora? Realmente pues hay muchas potencias, lo que es Italia, Gran Bretaña y Francia, pues eran de los rivales más fuertes a vencer. Bueno, la próxima salida internacional será en Juegos Panamericanos, me imagino que estarán en Santiago de Chile. Sí, claro que sí, creo que es una gran oportunidad, pues de que siendo juvenil me hayan convocado para estar representando en Colombia en Juegos Panamericanos con élites y bueno, a mirar allá cómo estoy con las élites. ¿Cuántos añitos ya? 18. 18 añitos, es una muy buena edad y falta mucho por lograr, pero va por buen camino. Claro. Muchísimas gracias y siempre estaremos allí muy pendientes de este ciclismo femenino de nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, las noticias positivas del ciclismo en Logros para contar.